CPSEC, donde se está realizando una jornada de salud, ¿verdad? Contamos con el apoyo de dos doctores y con varios puntos de escaneo para todo lo que es parto humanizado, 0800 salud y todas las cosas que se desean escanear aquí, ¿verdad? El bono de la independencia. La importancia de la actividad es para el bien de toda la comunidad, para las para revisar aquellas enfermedades, evaluar todas aquellas enfermedades que tiene la comunidad, darle los recetas a aquellos enfermos, darle unos informes, y muchas cosas. Y también el escaneo para facilitarle las medicinas. En este caso, para jornada de salud y validación de los discapacitados como tal. Promover la salud en la comunidad y poder llegar a cada persona discapacitada o persona que necesite llevarle la atención integral en salud en este caso. Ajá, estamos evaluando también el escaneo de 0800 salud, parto humanizado, discapacidad, tanto como el bono, con validación de hogares de la patria. Muy sencillo, ellos pasan su carnet, dan su número de teléfono y hacen una serie de preguntas que son unas cuales muy fáciles y muy cortas. Para las personas discapacitadas se necesita su informe médico de su especialista y para las personas que vienen al 0800 su récipe o si no se le realizan su récipe aquí para que puedan ser escaneados por el 0800 Salud. El proceso, la validación primero con el médico, que es el que te da el visto bueno en este caso para que pueda ser escaneado. Está fluyendo con bastante normalidad lo que son las consultas médicas para personas adultos mayores, personas con alguna discapacidad. Y también se ve bastante fluida la participación, la cola de los que están escaneando el carnet para optar pues, a esos beneficios que está otorgando el gobierno nacional. Se están escaneando para hogares de la patria, parto humanizado, lactancia, misión José Gregorio Hernández, el bono de la independencia, entre otras más aplicaciones, 0800 Salud, que también es muy importante por las medicinas. Estamos aquí apoyando al CPC, mientras que nosotros recreamos a los niños. Los representantes están dentro del CPC de teatro, escaneando su carnet para la participación de salud. Vine a acompañar a mi abuelo, a mi abuela, a mi tía y mi tía, mientras que ellos se están escaneando para los bonos. Yo estoy aquí en las actividades infantiles. Las actividades son bien buenas y divertidas. Es muy importante aquí recrear a los niños porque así se divierten y tienen un momento de su espacio libre para solo entretenerlos a ellos, hacerle dinámica, jugar un rato con ellos, que ellos se distraigan, se despejen su mente y así por lo menos tengan un momento diferente de su cada día. De hacerle la invitación a todos los jóvenes que estén en su casa, que vengan, que aquí las puertas de CPC están abiertas para que tengan inscribir en Somos Venezuela y hagamos labor social, abordaje y todas esas cosas que se hace de trabajo a diario con los chamos de Somos Venezuela, ¿verdad? Aquí como pueden ver, aquí se están escaneando, están haciendo los escaneos y todas esas cosas. Y las puertas están abiertas pues para cuando quieran venir, chévere, pueden venir, se inscriben en el movimiento Somos Venezuela y hacemos el trabajo social como se debe ser. Me parece que esta jornada debería realizarse con mayor frecuencia. Y no solo aquí, sino en otros lugares para que de esa manera el pueblo pueda ir accediendo, teniendo acceso a tantos beneficios que el gobierno nacional haciendo un gran esfuerzo, porque parte de ese bloqueo internacional, financiero, económico, pues hay alternativas que el gobierno está haciendo y que debe seguir haciendo en este punto del país.